7 de la mañana con 10, 7 con 10, 7 con 10, 7 con 10. Atentado, atentado, atentado. Con explosivos y armas de fuego en el norte de Guayaquil. Los detalles, 7 con 10, 7 con 11. El atentado ocurrió cerca de la medianoche de este martes en la novena etapa de la ciudadela La Alborada, a donde llegaron varios sujetos en una camioneta blanca, quienes se bajaron y caminaron por un callejón hasta llegar a la ventana de un departamento esquinero, diagonal al parque, donde hicieron al menos 6 disparos. Luego lanzaron un artefacto explosivo y se fueron. No hay una bombita esa de tumba casa. ¿Explotó? Sí, solamente se explotó y dañó los vidrios nada más. Los vecinos quedaron preocupados, puesto que los disparos y la detonación del explosivo activó las alarmas de los carros estacionados en el sector, por lo que salieron asustados a ver qué ocurrió. 5 minutos se escuchó la explosión. ¿Cuántos disparos se escucharon? Como 8 disparos. ¿8 disparos? Oye, ¿y la explosión fuerte también? Fue fuerte, fue fuerte. En la escena del suceso, la policía encontró 6 casquillos de balas calibre 45, donde también quedaron los pedazos de los vidrios de la ventana en la que impactaron los disparos. Efectivamente, unos disparos, unos al aire, pero gracias a Dios sin ninguna novedad en el punto, ninguna víctima ni nada por eso, ningún herido, no hay novedad de importancia. El atentado no dejó víctimas, puesto que en el departamento no había nadie, ya que las 2 personas que alquilaban habían desocupado y se fueron del sector en horas de la tarde. El explosivo es algo leve, no tiene nada que ver con algo grande, es algo tipo artesanal que me supo manifestar el compañero, sin nada de importancia. La policía investiga este suceso para establecer las causas que lo motivaron, pues podría tratarse de una retaliación de parte de alguna banda narcodelictiva en contra de la pareja, que afortunadamente se fue a tiempo de la vivienda, ya que al parecer los 2 habrían estado amenazados. Leonardo Flores, TC Televisión.